Así es, ya faltan muy pocos días para la tan esperada partida de Caminos del Inca. Como me decía un colega tuyo, esto más que una competencia es una fiesta nacional, que competencias como estas realzan mucho el automovilismo deportivo peruano. Nosotros, por nuestra parte, ya 100% listos. Ha sido difícil tratar de plasmar una estrategia debido a nuestra inexperiencia, pero felizmente hemos tenido la asesoría en todo momento de Ricardo Dazo, que como todo el año nos ha venido apoyando muchísimo. Nada, ya el auto listo, ya pasó revisión técnica, me he venido preparando muy bien físicamente. Creo que es una competencia que el aspecto físico marca cierta diferencia también. El auto se le ha hecho un overhaul íntegro después de la última fecha del campeonato del ACP, así que es un auto 100% confiable. Hemos adquirido una nueva suspensión también para no tener problemas. Nuestros objetivos, a pesar de ser novatos este año, son bastante altos. Vamos a tratar de ganar la categoría definitivamente. Vamos a tener un duro rival, que va a ser Lucido Laiza, cual estoy seguro no nos la va a hacer fácil. Va a tratar de cobrarse su revancha con lo que fue el campeonato del ACP. Y si las cosas van muy, muy bien, y los de arriba tienen algunos problemitas, también de repente podríamos estar apuntando a la general. No es el objetivo, pero uno nunca sabe lo que puede pasar, ¿no? Con el apoyo de la familia, de mi viejo, de mi viejita, de todos mis amigos que siempre están pendientes, y las empresas que me apoyan, como es Primax, Ladrillos Pirámide, Vistoni, Nippon Auto Parts, Yokohama, CPP Airtane, Macablast, Reebok, Mish, 3M Forrado y el grupo Firoz.